¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Era YouTube. Aquí estamos otro viernes más con la serie de Final Fantasy VII Remake. Vimos que en el vídeo anterior me quedé pues entrando en el reactor Mako, el primero de lo que es el juego. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este gameplay. Ya sabéis que no haré el vídeo muy largo tampoco para que no se haga tedioso, pero bueno, espero que lo disfrutéis. Antes de continuar, recordar que los lunes tenemos vídeos generales con noticias de ciencia, anime, videojuegos y demás. Y que los jueves pondremos unboxing o noticias express dependiendo de lo que me dé tiempo. Por último, eso sí, hemos puesto también el enlace de PayPal y también de Patreon por si queréis colaborar con el canal y hacer alguna donación. Y antes de comenzar, recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, además de compartirlo con la peña que conozcáis. No me enrollo más y demos paso al vídeo. ¿Qué pasa, gente? Pues como decíamos, vamos a empezar un día más con la partidilla. Recordáis que nos quedamos aquí en lo que es la zona de los lásers. Vamos a ver si no soy tan manco y puedo pasarla sin chocarme una vez. Bien, el primero ya se ha dado bien. La cabecita ni todo. Vamos a ver con las cajas, a ver qué esconde. Ahí vamos, mira, el segundo no está mal. A ver si hacemos el tirón. Y nos queda. A ver. Esta de aquí, eso es, a ver aquí que hay. Mira, cositas. Si es que siempre hay que buscar en las cajas, que si no. A ver qué toca. Ya sabéis que hoy nos toca enfrentarnos al escorpión, como he dicho en la presentación, lo hicimos en el vídeo anterior. Así que bueno, vamos a ver si pasamos esto. Que me pilla. Se supone que sigue un patrón, pero. Ahora, mira, ya está. Ahí va. Joder, macho. Menos mal que tengo vida para aburrir. Mira, bueno, mira, ya está. Ya hemos pasado. Aquí no hay nada. No hay nada de nada. Mira, más cositas. A ver, un tesoro. Bien, bien. Mira, los aniquiladores. Vale, estos salían en Crisis Core. En el Final Fantasy VII Crisis Core salían estos, porque en el Final Fantasy VII que yo sepa no lo salían. Toma ya, hombre, si eso está pan conmigo, mira. Ahora el super. Ah, bueno, no ha hecho falta. No ha hecho falta siquiera el darle la super leche. Hola, roto. De primera. Mira, encima se pone chulo. Qué gracioso es el barrel, es original, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, aquí está esta. A ver qué dice. Venga, venga, a ver. Bueno, ya estamos ahí casi. Ahí abajo está el raptor. Ahí es donde nos vamos a enfrentar. Sí, está el núcleo. Sí, esto lo sabemos todos. Hasta que no haya jugado el antiguo, apenas, o el que no se lo haya pasado, mejor dicho, seguramente conozca esto. Porque es el principio. Sí, date prisa, venga. En el antiguo también tenías este tipo de cositas, ¿sabes? Lo que no tenías era este tipo de cajas. Pero sí tenías lo que es todo el rollo de bajar hasta el reactor. Había también un rollo, ¿eh? Lo que pasa es que luego si cogías un ascensor y iba como mucho más directo. Pero claro, es que si no, no le meten jugabilidad. Por aquí no. Ay, me llama Bobo. Pa' ti. Para tu padre, hombre. Tu padre sí que era bobo. Mira qué feo eres. Vamos, vamos. Robot. Pan conmigo. Hola. Ahí va. Venga, ¿dónde está la red? Dale con el estallido, hombre. Venga. Ventila. Cancachos por ahí.
Vamos a ver. Este tío tiene muy pocas luces. Creo que tiene grande, lo tiene de cazurro. Toma. Ahí está. Pan comido. Las cajitas. Mira, un tesoro. Es bueno mirar, porque al principio dices, bueno, pues tampoco cojo nada de las cajas y tal, pero luego a la larga dices, oye, pues merece la pena. Sí, hay veces que juego con una mano, sí. Para el joystick, lo mismo. Pues ya estamos ahí. Venga, venga. Momentazo del juego. En el antiguo le daba el mismo chungo que le va a dar aquí. Madre mía. Este tío, mira, ahí va la misión. Pues vamos a la bomba, hombre. ¿Qué más me da? Soy soldado. Cojo mi espadón y te meto allí. Aunque bastante grande, ¿eh? Me ha dado el melón. Si es que me gusta el simple. Entre misión y misión se saca la coctelera y se pone ahí unos whiskazos. La petaca. Ha visto algo que no le ha gustado, ¿eh? Se ha jugado Crisis Core, que lo recomiendo, aunque lo sacarán seguramente en el remake, la parte de Crisis Core, ojalá. Bueno, que están hablando de las partes del Final Fantasy VII, que van a sacar para Android, que lo comentamos en un vídeo. Pero ahí lo entenderéis ciertas cosas. Mira, ahí viene, ahí viene. Hola, vamos a darle pa'l pelo. Venga, venga, lo primero. Ah, bueno, claro. Vamos a cargar la habilidad. Este lo tiene fácil. ¡Uy! Ahí va. Venga, dale, dale, candela. Toma, toma, toma. Ahí, no te ha gustado, ¿eh? No comas capa. El escorpión, mira que salto, ole. ¿Para qué le ponen ruedas? Si le voy a tronchar las cuatro piernas que tiene, las ocho. Venga, venga, dale, dale pa'l pelo. Oh, bloqueado. A ver, habilidades, agallo, no, disparo ignio. Ira desbocada. Venga, ira desbocada. Toma. Ahora viene por mí, ya verás. He cogido el alabro. Venga, dale, hombre, dale. Se me chamusca, ya estoy moreno. Bueno, mira, ya se ha asesinado. Hasta luego. Este se cara al techo. Aunque no nos viene mal. Ya veréis por qué. Corre, corre. Aquí había que cubrirse en el antiguo. Aquí si te cubres con la espada te va a dar parcela. Así que por eso se carga al techo. Para tener unas barreras y bloquearlo. Ahora sí que lo voy a partir, mira. Tira más. Oye, lo más. Tira más. A ver, que tarda en cargar. Toma. Ese te ha gustado, ¿eh? Mira, si casi le revienta solo con el hielo. Se nota en el pasar juego, porque si no tienes hielo más nada más empezar, ni queriendo. Mira, ha hecho la fiesta ahí. Estoy casi nada. Mira, le voy a dar a lo grande. Estilo de segadora. Toma, toma. Y a frío espárragos. Pues está rato. Ahora, fiesta.
Anda, ya se ha puesto la bomba, pues ya la salí corriendo. Esto ya peta. Muy bien. Hemos zurrado. Sí, es verdad, sí. Vámonos. Vale, corre. Vale, vale, venga, vámonos. Corre, corre, corre. A ver dónde estaba la escalera. Este no se quema los pies. Venga, para arriba. Vale, sube. Sube, que está hoy. A ver, a ver. Esto no espera a nadie. Toma. Ahí está, uno menos. Ya ni el barre viene conmigo, se ha largado. Venga, ya llegamos. Vamos para arriba. 20 minutos de reloj, si no escapas en 20 minutos. Lo que es el manco, yo casi no escapo. Uy, va. Se me la pego. Venga, vámonos. A ver qué le ha pasado a eso. Venga, sube. Arriba. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Sí. Venga, vámonos, vámonos. Por ahí, por ahí. Venga, baja rápido, hombre. Estoy prisa. ¿Por dónde? Ah, sí, no vamos a ver. Por ahí. Salta, campeón. Como dicen que es la primera misión del juego, está bastante chula. Mira cómo se arrima. Están ahí. Venga, otra vez. Vale, corre. Venga, ya nos vamos. Venga, cúbrenos. Los soldados de Sintra, ya. Venga, si me toca a mí. Toma. Ahora, para tu casa. Mira esto, bueno, ¿te faltó algo? Ya está, abierto. ...17 minutos, bueno, de momento vamos bien. Mira, ala. Venga, venga. Habilidades, audacia. No, es, claro, perforante. Ala, para tu casa. Vámonos, por tubo. Voy a hacer piernas. Muy bien, muy bien. Hala, como menos. Ya está, ya está. Venga, vámonos, y ya no queda nada. Venga. Ahí está, estos me fastidian más, ¿ves? Estos que son más rápidos, te esquivan los golpes, es menos más rabia. Quizá con el barret que dispara. Se me pilla. Ahí está. Nada, si es que ves esto. Ya está bien, hombre. Salió uno ahí. De ahí nos tapa, hombre, ya está bien. ¿Dónde está el otro? Ah, si es un robot, ya tiene que cargar esto. Vale, pues vámonos. Venga, el ascensor.
está. Ponemos la máscara, la de nuestra frita. ¡Pum! Se ha roto. Mira esto. Si es que eres un tramposo. Cómo molan los móviles que sacan ahí. Están chulos, la verdad. Ah, todo, despliegue. Nosotros con esta parte no hemos pasado. Los ascensores que también salían en el antiguo, salen aquí. Está todo tranquilo. Venga, vámonos, ya nos hemos pasado. Vamos a salir por la puerta grande. Mira, ahí está la otra. Espérate, vamos a guardar y al final de pillar todo. Aquí. Este mismo, así total. Ya puedo navegar por todos los capítulos. Al haberte lo pasado, te deja cambiar de capítulo cuando quieras para misiones secundarias y demás. Si te has dejado algún secreto, eso está bien. Y para subirlo de nivel, ya iré viendo según vayamos pasando el juego. Ya está, guardadito. Vámonos. Venga, que va a petar todo. Corre, corre. Bueno, esta ya se ha quedado coja. Venga, venga. Y sé que te ha gustado. Uy. Yepa. Ahí está. Mira, mira, la gente está flipando, claro, tiene una gente en tu barrio que explota una avenida y ya casi está, pues sí, no se quiere contratar todo eso. Ha montado una de flipar. No me va a haber liado, es que... Bueno, pues nos hemos pasado ya esta fase. Ha costado, ¿eh? Pero bueno, se ha dado bastante bien. Vale, ya estamos fuera. Ahí está todo el mundo. No sé dónde estaban y ahora están todos ahí. Sí, un poquitito. Pues sí, para liarla. En fin, yo creo que lo vamos a dejar de aquí, porque si no se va a hacer largo el vídeo. Así que hasta aquí lo dejamos. Yo creo que ha estado bien. Continuaremos ahora con la llegada del séptimo cielo. Así que nada más. Pues esto ha sido todo por este viernes. Recordad que el lunes tenemos vídeo, como hemos dicho antes, y que tenéis en el cajón de la descripción de este vídeo la cuenta PayPal y la cuenta Patreon, por si queréis suscribiros económicamente al canal para echar una mano y que así pueda comprar cositas curiosas para el sorteo. Y que los jueves, pues como hemos dicho, tenemos unboxing o noticias express. Por último, recordad suscribiros, darle like y a la campanita. Y como dije al principio, compartidlo con vuestros amigos, vecinos, conocidos, gente desconocida, a quien puñetas os encontréis, para ver si llegamos ya a los 800 suscriptores. Agradeceros a los que ya estáis suscritos y nada más. ¡Nos vemos! ¡Chao!